siendo las, gracias, muy buenos días, siendo las 11 horas con 8 minutos del día 9 de agosto, se abre reunión virtual de la Comisión Especial de los Análisis del Informe del Ejecutivo del Estado, previsto por los artículos 7, párrafo 3, 87, párrafo 2, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como del artículo 3 del Acuerdo 12, diagonal 2020, de esta 66ª legislatura. Con el objetivo de verificar la existencia del quórum, solicito a la diputada secretaria Janet Francis Mendoza Berber sirva pasar lista de asistencia. Buenos días a todos y a todas. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Diputada Marisela Terrazas Muñoz. Presente. Diputada Janet Francis Mendoza Berber, presente. Diputada Rosa Isela Gaitán Díaz. Presente. Diputado Rubén Aguilar Jiménez. Diputado Misael Maínez Cano. Presente. Diputada Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino. Presente. Diputado Alejandro Gloria González. Diputado René Frías Bencomo. Presente. Diputada presidenta, le informo que nos encontramos presentes 6 de los 8 diputados y diputadas que integramos la presente comisión. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputada secretaria. Una vez verificado el quórum, todos los acuerdos tomados en la presente reunión en los términos del artículo 3 del Acuerdo 12, diagonal 2020, de esta 66ª legislatura tendrán plena validez. A continuación, me permito poner a consideración los asuntos a tratar en esta reunión bajo el siguiente orden del día. El primer punto, pase de lista de asistencia y declaración de quórum en su caso. 2, lectura de aprobación en su caso del orden del día. Y 3, aprobación del acta de la reunión anterior. 4, inicios de los trabajos para determinar la forma en que se llevará a cabo el análisis del quinto informe de gobierno sobre el estado que guarda la administración pública estatal. Que presentó el gobernador constitucional del estado, el licenciado Javier Corral Jurado, en fecha 6 de agosto del 2021, 5, asuntos generales, 6, clausura y hora de término de la reunión. Solicito a la diputada secretaria sirva a someter a consideración de los integrantes de esta comisión el orden del día e informe a esta presidencia el resultado de la misma. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados presentes. Respecto del contenido del orden del día, a favor de expresar su voto, ya sea de viva voz o bien levantando la mano en señal de aprobación. Quienes estén por la afirmativa. A favor, Rosy Gaitán. A favor. A favor, diputado René Frías. A favor, diputada. A favor. Ok. Diputado Misael Maínez. Sí, a favor, diputada. Ok. Quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Informa a la presidencia que se han manifestado 6 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones respecto del contenido del orden del día para la reunión. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el orden del día. En relación al tercer punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria sirva someter a consideración de las y los integrantes de esta comisión el contenido del acta de la reunión anterior e informe a la presidencia el resultado de la misma. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados. Respecto del contenido del acta de la reunión anterior, favor de expresar el sentido de su voto, ya sea de viva voz o bien levantando la mano en señal de aprobación. Quienes estén por la afirmativa. A favor. Maínez. A favor. Rosy Gaitán, a favor. Quienes estén por la negativa y quienes se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 6 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones respecto del contenido del acta de la reunión anterior. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputada secretaria. Se aprueba también el acta de la reunión anterior. Continuando con el desarrollo del orden del día, procederemos a dar inicio a los trabajos para determinar la forma en que se llevará a cabo el análisis del quinto informe de gobierno sobre el estado que guarda la administración pública estatal que presentó el gobernador constitucional del estado, el licenciado Javier Corral Jurado, en fecha 6 de agosto del 2021. En este sentido,
por parte de la Secretaría Técnica y de Asuntos Legislativos nos sugieren el que podamos llevar a cabo un dictamen con base en sugerencias escritas o por escrito de cada uno de los grupos parlamentarios. Esa sería la primera sugerencia. Sin embargo, si mis compañeros tienen alguna otra metodología o quieran sugerir alguna otra metodología para el análisis del informe, obviamente estamos abiertos a las sugerencias. Sobre todo esta sugerencia de que sea por escrito se debe al tiempo, al poco tiempo que, por el que contamos antes de cerrar la legislatura. ¿Me permite, diputada? Adelante, diputado. Sí, yo comparto buenos días a todas y a todas sus compañeras y compañeros diputados, me gusta saludarles. Yo comparto la propuesta que nos hace Asunto Legislativo. Realmente es poco el tiempo que nos resta y sería, creo yo, un tanto complicado el que pudiéramos llevar a cabo de la manera en que en otras ocasiones se ha realizado el análisis del informe. Entonces, una buena o una posibilidad, si no la mejor, pero una posibilidad, dado el tiempo precisamente, es que pudiera ser por escrito después del análisis de cada uno de los grupos o representantes parlamentarios. Entonces yo estoy a favor de esa propuesta que nos hacen, diputada. Gracias, diputado. Gracias. ¿Alguna otra sugerencia? Sí, diputada Mendoza, adelante. Considero que pues con la misma temática, que se tenga por recibido el informe para los efectos legales y que se le dé vista a cada una de las bancadas por un tiempo determinado, que podrían ser 3 días contados a partir de mañana, porque ya estamos sobre el tiempo, para en un momento dado tener martes, miércoles y jueves, y el viernes podernos reunir para ver ya lo del dictamen y el lunes más tarde ya votarlo para que ya se ha subido a la reunión. ¿Sería cuánto? Gracias, diputada Mendoza. Eric, ¿nos puedes informar los tiempos que tenemos para justo, así como dice la diputada, verlo de esa manera en cuanto a los días y la entrega de alguna opinión por parte de los grupos parlamentarios? ¿Nos puedes auxiliar cuáles son las fechas límites, por favor? Sí, claro. Bueno, en realidad no hay una fecha ahorita fija, puesto que depende de... Tenemos hasta el último día que vaya a haber un periodo extraordinario, pero eso no están señalados todavía. Entonces sí apremia porque tenemos que tenerlo listo para cuando haya uno, ¿me explico? Entonces, si les parece bien la propuesta de la diputada Janet, es correcta, puede ser, es viable. Y pero en cuanto a los días que marca la ley. Ah, no, tenemos, es que la ley como va más allá del cierre de la legislatura. Okay. Entonces ya no nos vamos a sujetar a lo que dice la ley porque estaríamos fuera de tiempo. Entonces más bien los tiempos dependen del último periodo extraordinario que se vaya a fijar. Muy bien. Entonces, si gustan, tomamos como referencia la sugerencia de fechas que nos da la diputada Mendoza, que podría ser que cada grupo parlamentario entregara alguna opinión por escrito hasta el jueves y citara a esta comisión el próximo viernes para aprobar el dictamen e incluir cada una de las opiniones por parte de los grupos parlamentarios. Entonces, si gusta, diputada Mendoza, votar ese acuerdo, si no hay alguna otra opinión por parte de mis compañeros. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados respecto de que si se aprueba la forma en que fue sugerida, en que se habrá de desarrollar los trabajos del análisis del quinto informe de gobierno en los términos presentados en la presente reunión. Favor de expresar su voto, ya sea levantando la mano o bien de viva voz en señal de aprobación. Quienes estén por la afirmativa. A favor. Michelle Maynes, a favor. A favor. Quienes estén por la negativa.
quienes se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 6 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones respecto a la forma en que se habrá de desarrollar los trabajos del análisis del 5º informe de gobierno en los términos acordados con anterioridad. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba la forma en que llevaremos a cabo los trabajos de análisis del 5º informe de gobierno en esta presente reunión. Pasando al último punto a desahogar, solicito a la diputada secretaria, pregunta a los integrantes de esta comisión si hay algún asunto general que tratar. Con su permiso, diputada presidenta, informo a los integrantes de esta comisión si existe algún punto que tratar. Informo a la presidencia que no hay ningún asunto general que tratar. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Bueno, pues no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 11:19 del día que se actúa, se levanta la reunión. Nos vemos el próximo viernes y mucho les encargaré pudieran avisar a los grupos parlamentarios. Se va a hacer de manera por escrito a través de esta comisión, pero que pudieran hacerlo también a través de ustedes las fechas límite. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Bonita mañana.